Para los que nos siguen en Instagram, ya sabían que íbamos a salir de paseo. Si no nos siguen por Instagram, síganos porque ahí vamos diciendo si vamos a salir, aunque no les dijimos dónde. Después de poco más de 3 horas, por fin llegamos. Miren lo que es esto. Bienvenidos a Incachaca. Lo primero que van a hacer al llegar es organizarse, organizar todo, porque acá lo primero que vemos es que no hay demasiada señalización, así que les vamos a ir diciendo por el camino la importancia de venir con una agencia especializada. Ustedes están viendo el
hermoso lugar en el que estamos, la naturaleza que nos rodea es hermoso. Lo que no es hermoso, y les juro, es imperdonable, es eso. Chicos, demostremos que hemos evolucionado un poquito y dejemos de hacer esto en nuestros lugares turísticos, en los atractivos que estamos promocionando. Basta, esto queda espantoso. Nada, sigamos. La verdad que yo no conocía. Si vives en Cochabamba y no viniste, tienes que hacerlo. Es hermoso.
Viva. Y bueno, la cosa es así. Fuimos invitados por la Agencia de Turismo Bolivia Sin Límites. Y bueno, gracias a ellos estamos conociendo este lugar hermoso, maravilloso. Así que mil gracias a toda la gente que forma el equipo de Bolivia Sin Límites. La verdad, no esperábamos encontrarnos con este paisaje tan hermoso. Y lo que les queríamos decir sobre la importancia de venir con una agencia es porque ustedes han visto un poquito del camino, ¿no? Y han visto que no es muy fácil, que son senderos bastante angostos, bajadas, subidas, o sea, necesitas una guía para eso. Ustedes han visto en videos anteriores que nosotros hemos ido a pueblos, les hemos mostrado otro tipo de atractivos de acá de Cochabamba y son viajes, la verdad, bastante tranquilos que uno puede hacer tomándose un bus e ir solo. Pero en este tipo de viajes que son turismo aventura, realmente necesitan venir con un equipo bien preparado. La verdad es que nos hemos encontrado con un equipo excelente. Todos los de Bolivia Sin Límites han hecho un trabajo excelente. Todo el tiempo había gente de su equipo disperso, porque somos bastantes, han dividido en dos grupos, dependiendo al bus en el que había sido. Y en cada grupo habían diferentes guías repartidos a lo largo de toda la fila de personas, entonces estaban como monitoreando desde adelante, el medio y atrás, que nadie se quedara atrás, que no hubiera ningún problema y sobre todo eso, que nadie saliera ni herido ni se separara del grupo. Yo lo que les recomiendo, sinceramente, dejando de lado que ellos nos hayan invitado a este viaje, ustedes tienen que buscar una agencia para venir a este tipo de paseos. Primero porque ustedes ven información que dice que en Cachaca se puede tomar un bus que los deja camino al Chapare, que los deja en la Juta, no lo hagan porque hay que entrar kilómetros y kilómetros y kilómetros y la verdad no van a saber qué camino tomar, no lo van a poder hacer y por ahí les salga caro, ¿entienden? Entonces, ustedes, acá les estamos dejando la página de ellos, de Bolivia Sin Límites. Vayan a su Facebook, ellos tienen promociones geniales, o sea, súper, súper accesibles. Ustedes piensen que está absolutamente todo incluido, o sea, el transporte, les dan el desayuno, el almuerzo que recién comimos estuvo excelente. Te dan todo en tuppers, una porción bastante grande, un jugo grandecito, después todos los paseos, todos los guías, es más, hubo un chico que se resbaló ahí y ellos estuvieron pendientes, lo atendieron y se aseguraron de que él estuviera bien, estuvo bien, se vistió, lo atendieron. Ese tipo de cosas en un viaje de este tipo son muy importantes. Así que pónganse, porque a veces uno se olvida, ¿viste? Cuando ves alguna promoción o qué sé yo, ustedes anótense, vayan a su página, síganlos, pongan me gusta o anótense el teléfono, entonces ustedes cuando quieran, cuando tengan tiempo, ya van a saber ¿no? de alguna agencia que hace esto. Y la última parada es el criadero de truchas. En este lugar también se puede comer, los vamos a llevar y nada, esta es la primera vez que veo algo así, ¿vos? Acá sí, pero... ¿Ah, ya habías visto? Sí, sí. Yo no, así que vamos.
¿Qué les pareció? Es un lugar preciosísimo, precioso. Los dos estamos encantados, la verdad. Les queremos agradecer nuevamente a todo el equipo de Bolivia Sin Límite que hizo no solamente posible que podamos conocer este hermoso lugar que no conocíamos, que está cerca de Cochabamba, no está muy lejos, y hacer de toda esta experiencia del viaje algo muy lindo, la verdad. Nos han hecho todo el viaje súper lindo. Ustedes como guías son espectaculares. No les hemos dado toda la información para que ustedes que están viendo del otro lado tengan ganas de venir, porque las guías les van a explicar absolutamente todos los atractivos, por qué están ahí, por qué se llaman así, etcétera, etcétera. Acuérdense de pasar por la página de Bolivia Sin Límites, darle me gusta y estar atentos a todas las promociones y paquetes que tienen ellos. Acá vienen muy seguido, así que no se lo pueden perder. Y nada, suscríbanse al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo video. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Esperamos que les haya gustado este paseo tanto como nosotros. La verdad, toda la experiencia de venir con ellos ha sido espectacular. Todo, el transporte, la guiada, la comida, la verdad, nos hicieron el viaje hermoso.